En una multitudinaria reunión de universitarios provenientes de los distintos municipios, la Universidad Autónoma de Sinaloa reflejó una vez más por qué es un referente de constantes luchas y conquistas justas para una sociedad equitativa y pacífica. Ubicados en el punto de costumbre, la intersección de las calles José Aguilar Barraza y Álvaro Obregón, la comunidad universitaria hizo su llegada desde muy temprano para cambiar su espacio de trabajo y recorrer el centro de la ciudad. Con playeras y gorras de color blanco, más de 10.000 universitarios formaron una gran señal. La señal que exige paz, seguridad y respeto para sus integrantes. Con la consigna principal de una autonomía plena que garantice el trabajo, la educación y la ciencia, todos por una cultura de la paz. Unidos en la lucha, no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán como un árbol. El rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, y autoridades universitarias encabezaron el gran contingente que culminó en una concentración frente al edificio central de la UAS. Se manifestaron en contra del recorte al presupuesto de ciencia y tecnología, entre otras consignas. Previo a iniciar la marcha al frente del gran contingente, el rector Juan Eulogio Guerra Liera tuvo un breve encuentro con el mandatario estatal, licenciado Quirino Ordaz Coppel. En su paso frente al edificio municipal, el rector y la comunidad universitaria hicieron la debida señal de saludo y respeto a las autoridades. Una vez al frente del eterno testigo de las luchas universitarias como lo es el edificio central, el dirigente universitario reiteró el compromiso de la máxima casa de estudios y de su base trabajadora. Hoy la institución sale a las calles para reivindicar lo que los trabajadores exigen día a día en nuestro país: mejores condiciones laborales, mejores prestaciones y un mejor futuro para nuestros hijos. Y hoy la universidad reivindica certidumbre laboral para sus trabajadores, garantía en el derecho al trabajo y luchar por mejores condiciones y prestaciones. Hoy la universidad exige que trabajemos para una cultura de la paz. Los secretarios generales del SUNTUAS, académicos y administrativos, Elba Rosa Sánchez Gómez y Jorge Flavio Camacho Juárez, respectivamente, convocaron a la unidad de los trabajadores universitarios y refrendaron el compromiso para velar por los derechos laborales y obligaciones contractuales. La comunidad universitaria, por supuesto, en este gran proyecto maravilloso que tiene como gran misión la educación, estamos presentes. Y estamos presentes para que las autoridades estatales y federales nos volteen a ver y vean que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una gran familia. Una familia que solamente tiene un objetivo, el objetivo de la educación. Debemos estar y permanecer unidos para defender nuestra universidad. Debemos de ser uno todos, administrativos, académicos, funcionarios de la administración. Por eso les digo, compañeros, que por derecho, por nuestros derechos y nuestras obligaciones, la UAS y el SUNTUAS están más vivos que nunca. El rector los exhortó a estar orgullosos de tener una institución que por su calidad educativa, por sus indicadores, unidad, expansión en cobertura y por elevar el aspecto cultural, es de las más importantes. ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa! ¡Viva los sindicatos universitarios! ¡Por una mejor educación de calidad incluyente y una mayor cobertura! ¡Por una cultura de la paz! ¡Viva la Universidad Autónoma de Sinaloa, compañeros!
no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán como un árbol. Universidad Autónoma de Sinaloa. Fantástico, fantástico. Gracias.